esas columnas, ahí miren, si hacemos un análisis de lo que está pasando, por ejemplo, alrededor del eje 2 se está produciendo un momento mayor que en el momento 3, ¿no? ¿Se dan cuenta? En la columna del momento, a ver, aquí vamos a entrar una lupa. Vamos aquí a hacer un... Aquí voy a congelar la vista. Miren, aquí por ejemplo en el momento 2.2, o sea, cuando el sismo se está dirigido en la dirección X, o aquí a ver, en la dirección X, el momento 2.2 es mayor, ¿no? En la dirección Y global. Es este momento, ¿no? 1.3, es mucho menor. A ver, aquí se ve más relevante, ¿no? Por ejemplo, el sismo en la dirección X va a generar un momento 2.2 mayor que en la dirección 3, ¿no? A ver, verifiquemos con Y, a ver. A ver, por aquí vamos a buscar Y. Y en Y supuestamente debería tener mayor cortante. A ver, Y es conocido como B2, ¿no? ¿Cierto? Sí. Como B2, ¿no? Entonces B2 tengo 2.8, ¿no? 2.8. Me genera un momento 3 pequeño, ¿no? En la dirección 3, o sea, aquí tengo un cortante 3. ¿De acuerdo? Cortante 3, podría ser este. Se me genera un momento 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la columna está dragando en esta dirección, ¿sí? Si la gira, a ver, hay que girarla y vemos, y a ver, veamos qué es lo que pasa, ¿no? A ver, vamos a girar la columna. Voy a tomar aquí un pantallazo de esto. O sea, no está trabajando bien, ¿no? ¿Cierto? No está trabajando bien la columna. Quiere decir que estos aceros que están aquí, ¿ven? Van a tener que generarle la demanda, ¿no? ¿Cierto? Los aceros que están ubicados aquí, ¿ven? Lo cual no es correcto. En una columna rectangular, esta columna debería tener mayor momento alrededor del eje 3. Y alrededor del eje 2 debería tener un momento mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, en esa dirección, a ver, en esta dirección, el momento 3, en esa dirección están trabajando las placas, ¿no? Entonces, a ver, vamos girando esas columnas. A ver, tomo esta columna de aquí, todos los pisos. Por favor, marquen todos los pisos aquí en la parte inferior derecha, todos los pisos. Si no aparece esta opción, se ubican aquí, doble clic izquierdo y le dan F4. ¿De acuerdo? F4 para deshacer alguna información de deformada o diagramas. Luego se van a la parte inferior derecha, marcan todos los pisos. Hay que quitar el candadito. Vamos a ir al menú Asignar. Frame, local access aquí, y le van a dar 0, ¿no? Porque al inicio del modelamiento le habíamos dado todas 90, ¿cierto? Habíamos girado todas las columnas a 90, ¿sí? Entonces hay que darle 0 para que se dirijan en la coordenada global X. Y analizamos, ¿de acuerdo? Giren por favor las columnas y analizamos. Sí, estamos interactuando con el modelo. Estaban giradas.
seleccionamos asignar local access, elegimos a 0, se ha rotado, ¿no? Verifiquemos los ejes locales. A ver, aquí voy a... En el menú pantalla le voy a dar clic izquierdo para ir a la segunda lengüeta. Mostrar aquí elementos frame, los ejes locales, así está activo. Voy a quitar aquí la instrucción. Muy bien, entonces aquí se puede apreciar, ¿no? Las direcciones, ¿no? Entonces, ahora estaría ubicado aquí el eje 2, eje 2, eje 3, eje 2 y eje 3. Entonces ahora seleccionamos las la columna de estudio. ¿Todos rotamos? ¿Alguien no pudo hacerlo? Todos rotamos, ¿cierto? Ya, vamos a correr el modelo y vamos a extraer las fuerzas. Entonces, aquí voy a seleccionar la columna. Vamos a ir al menú Display, Tablas. Vamos a hacer el reporte de las fuerzas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el reporte. Menú Display, Tablas. Ya está la ruta seleccionada. Le damos OK y hay que verificar qué pasó. Aquí yo voy a exportar a Excel esta información. Entonces aquí está, digamos, el primer reporte. Ahí está mi primer reporte. Entonces voy a ocultar estas dos columnas. Este sería mi primer reporte. Este sería mi segundo reporte. Entonces voy a ocultar. Ya, entonces se puede ahí apreciar la gran diferencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aquí a exponer los dos casos. Ya, entonces aquí, a ver, está ubicado el 3, 2, y en coordenadas globales, esto es X y esto es Y. Ahora lo hemos ubicado así, ¿no? Entonces ahora, aquí está el 3. Es el 2, ¿no? Y coordenadas globales, claro que las coordenadas globales no cambian, ¿no? Por eso es de toda la estructura, ¿no? Listo, entonces ahora en resumen, ¿ya? Como parte de un todo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una placa, ¿cierto? Ahora también tenemos otra placa, y aquí tenemos, digamos, ligeramente otra placa más. Entonces, ¿qué pasa, no? Pasa de que por acá están todos los que tienen como 4 años en el gimnasio y por acá están los que recién van un día y al otro ya no quieren ir porque les duele todo su cuerpo, ¿no? Ya, entonces, como ustedes han visto, cuando nosotros hemos hecho la relación de cortantes, las placas tomaban a cerca del 96%, ¿no? Del cortante basal, ¿no? ¿Cierto? Entonces prácticamente estas columnas de aquí no estaban trabajando. Y estas también, todavía no sé, pues no como... Todavía no sé, ¿no? No se sabe todavía cómo estarán tomando los momentos, ¿no? Entonces ahora ya. Entonces por lo tanto, estas de acá no están trabajando, no están generando momentos pequeños. Entonces, lo estamos ubicando a la columna mal porque... A ver, aquí se está generando en el momento 2, 2,
es mayor que el momento 3, 3. Entonces, a ver, si nosotros generamos un diagrama de interacción aquí, recuerden que el momento es igual al producto de ¿qué? Fuerza por distancia, ¿no? Entonces la distancia es la que me va a, digamos, a hacer, hacer que, digamos, el momento sea mayor, el momento resistente, ¿no? Ojo, que no estamos hablando de fuerza, ¿no? De análisis todavía, estamos hablando de un diagrama, ¿no? Entonces, con este brazo de palanca o con este D voy a tener quizás un diagrama resistente o un diagrama de interacción como el que se ve así, ¿no? Como el que se ve, digamos, ahí, ¿no? Entonces, voy a tener, no va a estar trabajando bien la columna, ¿no? Y posiblemente aquí me va a hacer que me va a requerir de que aquí agregue barras. Y que aquí agregue barras. Aquí agregue barras, aquí agregue más barras. ¿No? Pero no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto. Lo correcto, ¿ya? Eso no debería ser, ¿no? Por eso es que ahora lo hemos ubicado de esta manera. Incluso, por ejemplo, aquí, obviamente que voy a tener que colocar una barra más, ya, pero cuando yo voy a hacer mi equilibrio, por ejemplo, aquí yo tendría un D1 y yo tendría un D2, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a tener un mayor brazo de palanca, ¿no? Que me va a generar un momento mucho mayor, me va a generar un momento resistente mayor, por consiguiente un diagrama de interacción, vamos a sacarle más provecho, ¿no? Más provecho vamos a sacarle a la columna, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya, ahora sí están trabajando las columnas, están dirigidas a esta dirección, posiblemente esas también las tenemos que rotar, no sabemos todavía, me parece que aquí hay una más, creo. Hay una placa, ¿no? Bueno, eso lo tenemos que evaluar. Entonces vamos a generar el diagrama de interacción para estas columnas. ¿De acuerdo? Vamos a generar el diagrama de interacción para estas columnas. A escribir. Combinación. Aquí va a ir CU, aquí va a ir CU1X, CU1Y, incluso podríamos aquí trabajar por pisos, a ver, por pisos. Primer piso.
el primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Bien, entonces, a ver, por favor, terminamos de generar esos cuadros. Bien, entonces, a ver, en el primer piso, a ver, vamos a trabajar con esta columna. Esta columna y el momento 3. El momento 3. Bien, entonces, en el primer piso serían estos datos, van de 0 a 340. A ver, aquí la carga axial máxima sería 44, ¿no? 44.30, y va acompañado con un momento de 1.9, ¿no? Entonces voy a copiar con valores positivos, ¿ya? 44.30. Bien, 44.30, 1.90. Primer piso, 44.30, momento 1.90, 23.20, 5.60, segundo piso, tercer piso, 22.30, 3.60, cuarto piso, aquí sigo filtrando mi información. ...11.10 con 5.70... piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Ya está. Lo mismo voy a hacer para la siguiente combinación. A ver, podemos hacer algo un poco más práctico porque ya, a ver, vamos a hacer algo más práctico, ya para no estar así buscando. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar estas columnas. A ver, vamos a eliminar estas columnas. Me voy a quedar con carga axial.
Ya, entonces lo que haríamos aquí, a ver, lo que haríamos aquí, vamos a multiplicar por menos 1 a esta columna, o podemos tomar el valor absoluto, ¿no? O sea, igual absoluto de este dato, ¿no?, hacia abajo, absoluto. Ahí está, un valor absoluto, por favor. Copiamos y luego pegamos aquí como valores. ¿Ya todos pudimos hacer eso? A ver, otra vez. Bien, dije aquí igual absoluto este dato absoluto. Y lo voy a arrastrar hasta aquí. Ahí estamos. Control C. Voy a pegar aquí como valores. Listo. Ya, entonces esos serían los datos. Ahora vamos al programa. Ya, entonces vamos a generar el diagrama de interacción. ¿Ya? Vamos a darle, vamos a quitar el candadito, ¿de acuerdo? Quitamos el candadito. Vamos a ir al menú definir, sección. Vamos a definir aquí las barras para empezar. Ya, porque en este momento las barras que contiene el modelo son por defecto, o sea, otras, no tiene otros nombres, ¿no? Vamos a ir por aquí, a ver, quiten el candado, por favor, quitamos el candado. Vamos a ir al menú definir, sección de propiedades, aquí, reinforcing. Vamos a entrar por aquí, clic izquierdo, reinforcing. Aquí vamos a borrar, clear, borramos, clear, por favor. Agregamos aquí una nueva lista, agregar barras americanas, primera opción, le damos OK. Ahí están nuestras nomenclaturas, ¿no? Eso es un cuarto, tres octavos, medias, cinco octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería nuestra denominación. Muy bien, entonces aquí voy a confirmar. Ya, voy a confirmar en OK. Menú definir. Sección de propiedades, vamos a frame section, vamos por aquí, por favor, sección de propiedades, frame, agregamos una nueva propiedad, como si fuéramos a crear una columna, ¿no? Vamos aquí al diseñador de secciones, ¿no? Aquí en esta opción inferior izquierda, vamos a diseñar, clic izquierdo aquí. Ya, entonces voy a empezar otra vez, si me llegaron. Dije menú definir, sección de propiedades, frame section, por aquí. Agregar una nueva propiedad, vamos a utilizar esta opción, diseñador de secciones. Ya, entonces aquí columna, diagrama de interacción. Concreto 2.10, concreto de columna. Vamos a marcar aquí esta segunda opción para el diseño. Vamos a darle clic aquí para empezar el modelamiento. A ver. Marcamos aquí el concreto 2.10, concreto de columna, para el diseño también aquí esta opción.
damos clic para inicializar. Bien, entonces por aquí tenemos esta opción en la parte de la barra lateral izquierda, clic aquí, ¿ya? Secciones rectangulares, y lo ubicamos justo aquí, ¿no? ¿Cierto? Así otra vez. Clic aquí, sección rectangular, izquierdo. Bien, ahora voy a darle clic derecho sobre la sección o sobre el área sombreada, clic derecho, y vamos aquí a indicar que el peralte será de 45 y la base de 30. Refuerzo, le decimos que sí y le damos OK. ¿De acuerdo? Ya tiene que marcar aquí como sí, para que aparezcan las barras. Ahí está. Recuerden que esto tiene que parecerse a qué, a lo que está llave. Al revés esto. A lo que está llave. ¿Cierto? A esta. Nosotros ahora hemos trabajado. No se vayan a confundir. Mira. Ahí como está el eje local 2, hacia arriba. Está bien. ¿De acuerdo? El eje 3. Ya que no he cuidado. Bien, entonces podemos empezar proponiendo una cuantía de 1.2%. A ver, si multiplicamos aquí nosotros. A ver, 0.012, ahí está el 1.2% del área, o la cuantía RO. ¿Ya? 1.2 por 30 y por 45. Necesito 16.2. Voy a trabajar con barras de 5 octavos entre 1.98. Necesito 8. ¿De acuerdo? 8 barras necesito. ¿Ya? Pero debemos recordar. Bien, entonces, como nosotros buscamos que la columna nos otorgue un mayor momento resistente, tengo que colocar aquí la mayor cantidad de barras a los cantos. Pero recordando que aquí tenemos 45 centímetros, ¿cierto? ¿De acuerdo? 45, y aquí tenemos 30 centímetros. La máxima separación entre barras, ¿cuánto dijimos? 15, ¿cierto? ¿Cuánto? Ahí tengo más de 15, ¿cierto? Tengo que colocar por lo menos una aquí al eje, ¿no? Si, a ver, si tomamos en cuenta, ¿cuánto es lo que tendría justo a esta parte interna del estribo? Sería 45 menos 8 y menos 0.95 por 2. Aquí tengo como 35.10, ¿de acuerdo? Entonces 35.10, si le quito menos la barra de 5 octavos, ¿cuánto tenía? 1.54, ¿no? Menos 1.54 por 3, tengo como 30.48, o sea, sumando esto, o sea, sumando esta distancia, digamos, sumando aquí este delta 1, aquí me da como 30.48. Entonces, si dividimos entre 2, aquí cumple, ¿no? O sea, da 15. ¿Ya? Nos da 15. Bien, entonces nos está requiriendo 8 barras y un poquito más, vamos a dejar con 8. Recuerden que es 1.2%, tal vez requiere un poco más, ¿no? Y ahí lo vamos a tener que jugar. Entonces, a ver, vamos a indicar de este lado, ya, clic derecho sobre la esquina, clic derecho, pues aquí le vamos a indicar que la barra es de 5 octavos, y además le vamos a decir que aplica todas las esquinas. ¿De
forma todas las esquinas y le damos OK. Ahora aquí, clic derecho, le indicamos acá 5 octavos y le decimos que aplique a esos dos bordes, ¿no? O bueno, a todos los bordes, ¿no? Va a contar este borde de aquí y este borde de aquí, ¿no? Los cuatro bordes. Ok, ahí está. A ver, otra vez. Clic derecho sobre la barra y le dije que 5 octavos y una barra, ¿no? Aplicamos. Ahora de este lado, clic derecho y aquí le voy a indicar 1. 1 para, y vamos a marcar aquí aplicar para que aplique a esta cara y a esta cara. Ok, ahí está. ¿De acuerdo? Hasta ahí tendríamos que haber llegado. A ver, vamos configurando, por favor. Hasta ahí. Por ejemplo, nosotros en este momento podemos correr, el programa va a generar el diseño, ¿no? ¿Ya? De la columna. Particularmente yo, si veo cuantías de 1%, 1.2%, ya no genero diagramas, ya solamente dispongo refuerzo. Pero si veo una cuantía de digamos, de unos 5, 2 o 3%, tengo que generar mi propio diagrama, ¿no? Entonces, cuando veo cuantías de 1%, ya, o sea, no genero diagramas, solamente de una, porque igual tengo que justificar en mi cálculo. Cuando, en las memorias de cálculo siempre haces un elemento más desfavorable, ¿no? Una viga, una columna, una placa, una losa, cimentación, ¿no? Y ya se entiende que el resto lo has manejado igual, ¿no? Entonces, de todas maneras, es necesario que por lo menos se haga una, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ya, entonces, y luego vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar la cuantía que nosotros estamos disponiendo y la cuantía que el programa nos está requiriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, igual, pues, o sea, tu columna T, tú lo vas a definir. A ver, vamos a poner acá agendado la T. Terminamos y ponemos esto. Ya, entonces, vamos aquí a generar el diagrama dándole clic en esta, en este icono, diagrama de interacción. Listo. Entonces, vamos aquí a copiar curvas, control C. Este diagrama ya está afectado por phi, ¿no? Está afectado por phi. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ubicarnos en aquí, tal cual, control V. Entonces, bien, entonces aquí puedo decir punto, esa sería mi carga axial, ese sería mi momento resistente, ¿no? Momento 3-3 propio de la columna. Entonces todo esto fue cuando prácticamente con esto generaríamos el lado derecho, ¿cierto? Acuerdo al lado derecho. Si quiero generar el otro lado será 180, ¿cierto? Entonces vamos a buscar. Aquí vamos a buscar el ángulo, giramos hasta coincidir con 180, ¿no? Ahí está, ¿no? 180. Es el lado izquierdo. Porque recuerden, ahí ustedes tienen datos positivos y negativos, ¿no? Momentos, es decir, ¿no? La carga axial la hemos tomado como valor absoluto, pero los momentos tienen valores positivos y negativos, ¿no? Entonces tenemos que generar los dos lados, ¿no? Entonces, copiamos aquí, igual copiamos esta información, copiar puro, copiar. Vamos aquí.
pegamos. Noticia pasada. Muy bien, entonces aquí tengo la información. De acuerdo, aquí tengo la información. Lo que voy a hacer ahora es generar una. Vamos aquí al menú insertar. Vamos aquí a formas. Aquí en gráficos. Dispersión, ¿no? Vamos a elegir aquí dispersión. Entonces aquí está un poco raro. Voy a ubicarme por aquí, ¿no? En todo caso. Insertar gráficos, dispersión, ahí está. Muy bien, entonces, clic derecho, seleccionar datos, agregamos. Entonces, para la X van a ir los momentos. Ahí está, para la X. Y para la Y, los axiales. ¿De acuerdo? Entonces para la X, a ver otra vez, para la X, los momentos, y para la Y, los axiales. Ahí está. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Aceptar. Ahora vamos aquí a darle clic sobre esta, doble clic izquierdo para dar un formato, doble clic izquierdo, ¿no? Sobre la figura aparece esa, aquí esta opción de formato. Entonces aquí le decimos línea sólida, ¿no? Ahí está, línea sólida. Ahí sería nuestro. Como es simétrico, entonces se ve así, ¿no? De acuerdo, como es una. A ver, esta de acá sería posiblemente mi falla balanceada, posiblemente, ¿no? Punto máximo. Para arriba, falla frágil, y para aquí abajo, falla dúctil, ¿no? Este sería mi punto de tracción pura, y este sería mi punto de compresión pura, pero afectado por fin, ¿no? Por la excentricidad, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos nuestro diagrama. ¿Línea sólida dije? Sí, con línea sólida, línea sólida. Oh, pero ¿qué más? ¿No sale? No sale, a ver aquí, mire, marcamos el nudo. Entonces, le dije aquí, doble clic izquierdo sobre. Sobre la gráfica, un clic sobre los cualquier punto, y aquí línea sólida, ¿no? ¿Sí? ¿Se pudo? Bien, entonces vamos a empezar por el primer piso, graficando los, digamos. Vamos graficando, ¿eh? Primer piso. Seleccionamos el gráfico, a ver, clic izquierdo, clic derecho, vamos aquí a seleccionar datos, ¿de acuerdo? Seleccionar datos, vamos a agregar aquí, ¿de acuerdo? Agregamos, aquí vamos a colocar primer piso, ¿no? Para que no se vaya a mezclar, primer piso,
Entonces los valores para la X serán los momentos, ¿no? Lo voy a ubicar por aquí, mi primer piso. Todo lo que es primer piso. Ya, aquí está. Primer piso. ¿De acuerdo? Todo lo que es primer piso. Todas las combinaciones. Primer piso. Y aquí van a ir los axiales. Todos estos axiales. Listo. ¿De acuerdo? A ver otra vez. Entonces estuve por aquí, le dije clic derecho, seleccionar datos. Voy a agregar una serie y voy a llamar aquí primer piso. Primer piso. Bien, ahora para la X. Pues para la X selecciono todos estos datos. Y para la Y selecciono todos estos datos. Momento versus axiales. ¿De acuerdo? Momento versus axiales. Voy a darle aceptar. ¿De acuerdo? Voy a darle aceptar. Le doy aceptar. Bien, voy a revisar por aquí a ver cómo estamos. ¿No? Ese sería mi punto. Bien, entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros el ratio capacidad? Ya, ¿cómo calculamos el ratio capacidad? ¿Qué es el ratio capacidad? Es básicamente a qué porcentaje está trabajando la columna, ¿no? Al 100%, al 90, al 80, al 70, al 50. Obviamente que si es más del 100% está fallando, ¿no? Esos cálculos lo hace el programa de forma interna, ¿no? Pero en el caso de que nosotros lo estamos haciendo, ¿no?, digamos, manualmente, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí tenemos los momentos 3, 3, en carga axial. Entonces aquí tengo mi gráfica. No es algo así como una cuchilla porque no tiene digamos compresión pura, ¿no? Siempre está afectado por un valor de phi, ¿no?, por una excentricidad. Bien, entonces, a ver, ¿cómo nosotros calcularíamos el ratio capacidad? Por ejemplo, miren, ese es el origen de coordenadas. Supongamos de que aquí yo tengo un punto que representa un momento y un axial. ¿De dónde? Del análisis estructural, ¿cierto? ¿De acuerdo? Del análisis estructural. Entonces, lo que hace el programa es hacer lo siguiente, miren. Vamos a decir aquí, este sería un punto A, y este sería un punto B, y este sería un punto C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula el ratio capacidad? Por ejemplo, A y B sería el 100%, ¿no? Y A y C sería un porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la distancia, a ver, vamos a poner aquí, el ratio capacidad, así, ¿no?, ratio capacidad, AC, si AC entre AB es menor que 1, entonces ¿por dónde está cayendo el punto? Dentro de esto, ¿cierto? ¿De acuerdo? A ver, si AC entre AB es menor que 1, entonces está dentro de la curva, ¿no? Por lo tanto está ok. Si es, bueno, digamos, si es menor, entonces quiere decir que está trabajando al 60, al 50, al 80. Pero ¿qué pasa si AC entre AB es mayor que 1? Entonces está fuera, ¿no? Entonces está trabajando a un porcentaje mayor del 100%, ¿no? Entonces eso sería el ratio capacidad, ¿no? Entonces lo que se tendría que hacer aquí es verificar cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es el punto, digamos, donde estoy teniendo una mayor demanda, ¿no?, un mayor momento y un mayor axial, ¿no?, para poder chequear mi ratio capacidad? Ya, pero eso ya lo hace el programa internamente, ¿no? Pero obviamente que es menor que 1, ¿no? ¿De acuerdo? Menor que 1. Ya, entonces ya está el primer piso. Clic derecho, seleccionar datos. ¿De acuerdo? Clic derecho, seleccionar datos. Vamos aquí. Seleccionar datos. Vamos a agregar aquí. Agregamos. Bien, aquí será segundo piso.
segundo piso, valores para la X. El segundo piso arrancaría a partir de aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la información para el segundo. Me falta uno, ¿no? Ahí estamos. Bien, entonces serían los valores para el momento. Y aquí voy a colocar los valores para el axial. Entonces aquí, ahí está, listo. Bien, entonces ahí estarían los datos, ¿no? Aceptamos. Voy a agregar, ¿de acuerdo? Voy a terminar aquí, segundo, voy a agregar otro más, tercer piso. Valores para la X, tercer piso, me voy a ubicar por aquí. Ahí está, tercer piso. Ahí está, tercer piso. Listo, aceptamos, agregar, cuarto piso, valores para la X, será a partir de la fila 18, hasta arriba, ahí. ¿Listo? Ahí está. Aceptamos. Aceptar. Entonces, aquí está la presentación de mi diagrama. Vamos aquí a agregar títulos de ejes, etiqueta de datos, ¿no? Barra con leyenda, sí. Muy bien, entonces ahí estaría el diseño por flexocompresión. Bien, entonces estamos trabajando al 1.2%, ¿cierto? ¿Y qué tal si lo bajamos al 1%? Pues vamos a verificar, ¿no? Entonces, a ver, el 1% sería 30 por 45, entre 1.98.
entonces 0.01% por 30 por 45. Entre 1.98 necesitaría solo 6.81, ¿no? Y si trabajo con media, 1.27. Podemos trabajar con 3 de 5 octavos y 2 de media, tal vez, ¿no? Del centro, ¿no? O sea, en la parte superior e inferior, donde voy a tener mayor, digamos que me va a hacer crecer más demanda, lo dejo con 5 octavos. A ver, 6 por 1.98 más 1.27. Me estoy pasando un poco, ¿no? Podría ser, a ver, 4 por 1.98 más 4 por 1.27. 13, puede ser, ¿no? Ya, entonces vamos a dejarlo con media los centrales. Un momento. Entonces, ¿qué pasó? No le dio ok, creo. Listo, ahí está. 4 de 5 octavos en las esquinas y media, ¿de acuerdo? Y media. ¿Ya? 4 de 5 octavos y estas barras son de media. Pues voy a generar mi diagrama. Entonces, me voy a copiar aquí. A ver si se puede. Se puede. Voy a 180. Control C. Entonces estoy trabajando con 1%, ¿no? A ver, necesito 13.50, ¿no? 13.50, 4 por 1.98 más 1.27 por 4. 0.50 me estaría faltando, ¿no? Bien, entonces con 1% estoy sobrado, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy sobrado con 1%. Bien, entonces ahora vamos a revisar lo que nos está solicitando de CAPS. Ah, creo que otra vez le di. A ver. Don, voy a dar OK ahora sí. OK. Listo. OK. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a revisar lo que nos está solicitando de CAPS. Le vamos a dar F5. ¿De acuerdo? Yo le voy a dar F5 para analizar el modelo. Ya, F5. Y luego aquí vamos a revisar las combinaciones. Recuerden que los hemos dejado como envolvente, ¿no? Hemos salido del diseño de vigas, hay que cambiar. ¿De acuerdo? Seleccionar combinaciones. Entonces quitamos la envolvente. Okay. Incluimos las combinaciones de forma separada, ¿no? ¿De acuerdo? De forma separada. Ahora voy a hacer otra vez.
voy a ingresar aquí, combinaciones, select design combination. Me voy a retirar, lo voy a remover y aquí voy a incluir las combinaciones. Ok, bien, y luego voy a darle simplemente diseñar aquí, clic izquierdo. Bueno, efectivamente, no 13.5, ¿no? Todos están con 13 puntos, pero por aquí hay más, ¿no? Por ejemplo, esta está con 25.58. Por aquí está con acero mínimo, por aquí también acero mínimo. Está con 25.58, ¿no? Pero ¿cómo está orientada la columna? Está orientada en coordenadas globales, ¿eh? Y. Vamos a rotar, ¿qué pasa? ¿No? A ver, vamos a rotar aquí para interactuar. Me estoy quitando el candadito. La columna de acá la voy a girar. Asignar, ¿no? Quito el candado. Quito el candado. Vamos a girar el menú, asignar. Frame. Local Access 90. Vamos a aplicar. Parece que no se actualizó. No sé qué pasó. Nuevo, ¿no? Está girado, no está girado. Entonces, vamos a ver de nuevo. Pues ahí está mi columna. Asignar frame local access a 0 grados. Bien, ahora sí está girada. ¿De acuerdo? Ahora sí giró. Ahora giró. Bueno, voy a analizar y diseñar. Analizo F5. Bueno, igual se mantiene, ¿no? Ya, ¿qué pasará aquí? Pero, por ejemplo, esto sería, a ver, en porcentajes, aquí también se puede mostrar, ¿no? 21.45, eso también tienen ustedes, ¿no? 21.45. A ver, si nosotros le damos clic aquí, ¿ven? Y desplegamos. Me acuerdo, clic izquierdo aquí y desplegamos, vamos aquí a revisar display design. Me acuerdo, display design, vamos aquí a desplegar esto y mostramos aquí rival porcentaje, la segunda opción, rival porcentaje, aplicar. Entonces, en todas las columnas nos está solicitando una cuantía de 1%, pero aquí es 1.59, un poco raro, ¿no? En el último piso, ¿no? Tal vez por un tema de momento. Bien, entonces lo que haríamos, a ver, de esta columna, solo esta columna vamos a revisar qué ha pasado. A ver. Vamos a revisar qué ha pasado. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle F4. F4 para deshacer la opción de diseño. Seleccionamos la columna. ¿De acuerdo? Seleccionamos la columna. Y vamos a ir al menú Display. Vamos aquí a Tablas. ¿De acuerdo? Vamos a ir a Tablas. Tablas. Mi display, tablas, ya, y luego aquí vamos a darle OK para hacer el reporte. Display.
vamos aquí a verificar de forma rápida. A ver, CU. Entonces estas serían las combinaciones. CU, C1X, máximo, mínimo. Ya, entonces lo que podríamos hacer aquí, por ejemplo, si revisamos o si cruzaríamos aquí nuestro diagrama de interacción,